Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya viste al inicio, hoy vamos a hacer un monedero decorado con un lindo elefantito. Para la buena suerte. ¿Me acompañan? Iniciaremos haciendo el molde. Vamos a hacer un rectángulo que tenga una medida de 15 centímetros por 11 centímetros. En la parte inferior medimos 4 centímetros de esta forma y redondeamos. Y cortamos. Los materiales que vamos a utilizar será tela de jeans reciclada, de entretela fieltro y para el forro telita de algodón o popelina. Un cierre de plástico de 15 centímetros, pero yo no tengo, así que voy a estar utilizando este de 18 centímetros. Una argollita de llavero, el molde que acabamos de hacer, una plantillita en forma de elefante, que estas se las voy a estar dejando fijada en el primer comentario para que puedan descargarlo, junto con el molde. Pegamento de barra, lápiz, tijeras, alfileres y pinzas. El pegamento es de los que usan los niños que llevan al colegio. Se me estaba pasando, también vamos a necesitar regla y greda. Voy a tomar los pedacitos de mezclilla y voy a tomar el molde y lo voy a marcar de esta forma. Voy a tomar la regla y voy a hacer unas líneas de esta forma, utilizando la greda. Las voy a ir marcando, dejando una distancia de 2 centímetros. Tomamos los pedacitos de fieltro y los vamos a acomodar de esta forma. Y vamos a ir a la máquina a hacer una costura en cada línea. Después de coser, así nos tiene que quedar ambas piezas y ahora vamos a cortar. Y así nos tienen que ir quedando. Aquí tú puedes jugar con el tono del hilo. A lo mejor lo puedes poner blanco o lo puedes poner café. Tú decides. Voy a tomar otro pedacito de tela de jeans, lo voy a poner al revés y voy a tomar la plantilla del elefante y lo voy a transferir de esta forma, que la trompita quede de este lado. Una vez que lo tengamos marcado, cortamos. Y así nos tiene que quedar. Tomo otro pedacito de jeans, lo voy a doblar a la mitad y voy a marcar la oreja. Y corto, dejando un margen de medio centímetro. Voy a ir a la máquina y voy a coser por todo el contorno. En esta parte voy a dejar un espacio sin coser para poder dar la vuelta.
Hago unas pequeñas cortaditas sin llegar a la costura. Y por el espacio que dejamos, vamos a dar la vuelta. Nada más que lo vamos a hacer con mucha paciencia porque es un espacio muy pequeño, pero no es imposible. Después de dar la vuelta, si nos tiene que quedar, voy a acomodar muy bien la costura por dentro en el espacio que dejamos abierto y vamos a ir a la máquina a hacer una costura en todo el contorno, pero esta costura la voy a estar haciendo con un hilo en color blanco. Así nos tiene que quedar. Tomo una de las piezas del monedero y el elefante en la parte de atrás le voy a colocar pegamento. Y lo voy a colocar de esta forma. Vamos a esperar unos minutos para que seque. Aquí tengo un pedacito de tela que tiene de ancho 6 centímetros y de largo 8. De cada lado doblo un centímetro y plancho. Y después vuelvo a doblar y plancho. Y voy a ir a la máquina a hacer una costura en ambos lados. Y así nos tiene que quedar. Una vez que ya haya secado la aplicación, vamos a ir a la máquina y vamos a hacer una costura en todo el contorno de la figura. Yo lo voy a hacer dos o tres veces. También aquí ya le marqué el ojito. Vamos a la máquina. De esta misma pieza vamos a cortar dos más que serán para el forro. El elefante así nos tiene que quedar. También cosí el ojo y como les dije hice tres costuras en todo el contorno. Aquí utilicé hilo blanco para que resaltara un poco más. Voy a tomar el cierre y lo voy a colocar con la corredera hacia abajo y la pieza del forro de esta forma. Que las telas queden derecho con derecho. Agarro con pinzas o con alfileres y vamos a ir a la máquina a coser. Después de coser, abro coloco la otra parte que quede derecho con derecho. Y abajo coloco la del forro, que también quede derecho con derecho. Agarro con alfileres y regreso a la máquina a coser. Después de coser, abro, así nos tiene que quedar por la parte de afuera y por la parte de adentro. Voy a ir a planchar para que las piezas queden en su lugar. Ya planché y ahora vamos a ir a hacer una costura o un pespunte aquí y aquí. Así nos tiene que quedar. Voy a tomar esta pieza que cosimos y voy a introducir la argolla y la voy a colocar aquí. Agarro con una pinza y voy a ir a la máquina a hacer una pequeña costura aquí.
Un detallito, chicas, miren, aquí tuve un pequeño error. Al coser esta pieza, tenemos que hacerlo solamente en la parte del exterior, sin agarrar la pieza del forro. Y a mí aquí me falló, entonces voy a descoser. Y voy a regresar a la máquina a coser. Recuerden, sin agarrar la pieza del forro. Listo, ya quedó. Si hay alguna parte que les queda un poco gruesa, pueden hacer el truquito que les enseñé de aplanar la tela con algo pesado, ya sea con un martillo o con una piedra, y a su máquina no le costará trabajo, ¿ok? Ahora vamos a abrir el cierre. Vamos a encarar estas dos piezas. Una vez que lo tengamos ya muy bien agarrado, vamos a ir a la máquina. Y vamos a coser en todo el contorno, pero en la parte del forro vamos a dejar un espacio sin hacerlo para poder dar la vuelta. Después de coser, corté el sobrante de cierre de ambos lados y en la parte redondeada hice unas pequeñas cortaditas. También en el forro introduzco los dedos por donde dejamos el espacio y termino de abrir el cierre y damos la vuelta. Vamos a colocar la orejita de esta forma. Me voy a ayudar por el espacio que dejamos abierto. Voy a tomar hilo con aguja y lo voy a coser utilizando la puntada escondida. Así nos tiene que quedar. Si gustas, puedes poner un poco de silicón para reforzarla muy bien. Ahora voy a cerrar el espacio que dejamos abierto e inmediatamente les muestro lo lindo que quedó este monedero. Dicen que si tenemos un elefantito dentro de nuestras pertenencias es de muy buena suerte y si es regalado, mucho mejor. Creo que este lindo monedero es un lindo detalle para regalarle a esas personas que aprecias y desearles lo mejor. Como pudiste ver, es muy fácil de hacer y los materiales muy fáciles de conseguir. Si llegas hasta aquí, te doy las gracias y te pido que me dejes un comentario y me cuentes qué te ha parecido el proyecto del día de hoy. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Si el video del día de hoy fue de tu agrado, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Bye, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.